Señoras y señores, muy buenas noches y como siempre decimos, sean bienvenidos a la sintonía de Costa del Sol Televisión y Antaquira TV. Por delante un nuevo programa, una hora aproximadamente dividido en dos partes, para hablar del turismo. El turismo, nuestra industria, así se denomina el programa decano de la televisión privada andaluza que versa siempre sobre el sector turístico, no solo de la Costa del Sol, sino también de la provincia de Málaga. Y hoy queremos aprender desde un plano, pues, muy de clientes, y nunca mejor dicho, y al mismo tiempo muy divulgativo, por cuanto que, miren, ¿quién no ha pisado una agencia de viajes? ¿Qué podemos encontrar de manera personalizada y distinta cuando acudimos a estas oficinas que nos ofrecen el mundo a nuestros pies, sea cercano o sea lejano? Hoy queremos hablar del sector de las agencias de viajes, pero desde un plano minorista, porque cuando hablamos de mayorista basta poner la televisión o entrar en otros medios de comunicación y podemos ver cómo nos bombardean esta competencia importante del mundo mayoritario de las agencias, pero que a lo mejor queremos, en este punto de vista, conocer detalles especialmente de los minoristas cuando nos ofrecen un trato distinto. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el sector? ¿Cuántos puestos de trabajo generan? Y todo eso es importante, porque no todo es online, sino que al mismo tiempo cuando vamos a una oficina de agencias de viaje hay un trato personal y hay puestos de trabajo con los cuales nosotros podemos conversar, hay trato humano. Bueno, pues de todo este trasfondo y del mucho que pueda quedar a tenor de lo que yo no sé, y para eso nos rodeamos de expertos, vamos a conversar con Enrique Guerrero, que es delegado de la zona sur de España, nos decía Andalucía, Levante, Extremadura, de GEA, el grupo de agencias de viajes independientes. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Cuando hablamos de GEA, del grupo independiente de agencias de viajes o de oficinas de agencias de viajes, hablamos de un sector de minoristas, ¿no? Correcto. ¿Y cuántos asociados puede tener en el caso nacional y en el caso provincial? En el caso nacional somos 660 puntos de ventas y concretamente en lo que es Málaga y provincia estamos en 61. Por tanto, estamos hablando de una asociación, de un grupo de empresarios con ¿cuántos años de historia? Más de 22, casi 23. Con lo cual, algo se sabe del sector. Algo. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Y para bajarnos de lo que es el grupo, vamos al terreno directo con una compañera, con una gerente que estuvo aquí hace algunos días para hablar del turismo del interior de nuestra provincia. Y la hemos tomado también como referente para que conozcamos detalles desde el ámbito de las agencias de viaje minoristas, como es Isabel Heras, gerente de Rural Andaluz, situada en la capital malagueña. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Cuando hablamos de agencia pequeña, agencia minorista, no quiere decir que sea pequeña en calidad, no quiere decir que sea pequeña en servicio, estamos hablando de algo distinto a lo que nos ofrecen los grandes grupos, ¿no? No, claro, evidentemente. Aparte, las agencias de viaje siempre están aprendiendo, haciendo cursos, renovándose y demás, y bueno, están puestos al día de todo tipo de viajes, en tanto vuelos, hoteles y demás, y entonces evidentemente tiene una capacidad a la hora de explicarle al cliente, a la hora de ofrecer un viaje, que por internet quizás no se encuentra. Seguro. ¿Cuántos años Rural Andaluz siendo una empresa excelente en el sector minorista de las agencias? Más de 23. 23 años, también sí. Se dice pronto. ¿Y qué tiene de especial Rural Andaluz con relación a otras agencias del sector que estamos especializados en el mundo rural, por ejemplo? Sí, hombre, nosotros como somos mayoristas minoristas, como mayoristas somos especializados en turismo rural en Andalucía, pero como minorista, aparte de turismo rural, tenemos todo tipo de viajes en la agencia. Claro. Entonces, muy bien. Abarcamos todo. Perfecto, pues tenemos un prisma del sector, pero queremos conocer otros con otro gerente, en este caso habitual, con tertulio, de un tiempo esta parte no venía, pero hemos querido retomarlo, como es José Luis Ruiz, gerente de viajes Chalán, una empresa radicada en la Costa del Sol, en Arroyo de la Miel. José Luis, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Bueno, estamos. Cuando hablamos de viajes Chalán, también estamos hablando de una empresa con sus años, ¿no? 27. 27 añitos. Yo tengo 28, pues 27 que llevo. Genial. Así que fantástico. Viniste al mundo con la agencia. Sí, sí. Bueno, dejé Corte Inglés y me vine para acá. Cierto. Sí, aquí estoy encantado. Cierto. Y como bien sabe Arroyo de la Miel, llevamos aquí ya muchísimos años y con muchas ganas de seguir aquí. Cuando hablamos de viajes Chalán, hablamos de una agencia que, digamos, lo vende todo.
Sí, tocamos todos los temas, incluido pues cosas que a lo mejor realmente no es el cliente que viene a nuestra oficina. Hablando de congresos también, estamos hablando también de empresas, estamos hablando de una serie de cosas. Y que quería comentar que realmente estamos dando un servicio muy personalizado y que, como bien saben los conciudadanos de aquí de la Costa del Sol, tanto en Málaga como aquí, pues realmente nos estamos esforzando en que realmente sea así día a día. Muy bien, pues tenemos un poco sobre la mesa el menú de los temas que podemos abordar, pero ya iremos profundizando y concretando según vaya la conversación. Entremos en materia, porque cuando hablamos de grupos o empresas de agencias de viaje, el sector de las agencias de viaje, Enrique, estamos hablando turismo receptivo, turismo emisor, estamos hablando eventos, estamos hablando de qué actividades son las fundamentales que una agencia de viaje, en este caso del sector minorista, se dedica profesionalmente. Prácticamente la que nosotros, nuestra asociación hay, son agencias emisor, en su mayoría. Y entonces, pues ahí tienes desde lo que es el producto vacacional a lo que es el trabajar con empresas, y el abanico es muy amplio. Y ahora, si me permite, me das pie con esto, con el tema de Internet, porque estamos hablando de agencias físicas, claro, ¿vale? Que hay que ir a personalmente. Con cara. Exactamente, exacto. Que tienes unos profesionales detrás que son los que te van a poder asesorar. Que hoy en día el Internet, por mucha información que te dé, el salto a asesorarte, eso aún no ha llegado. Pero es que te hago hincapié inclusive a viajeros que conocen el destino, pues aun conociendo el destino, yendo a su agencia de viaje, siempre les va a poder asesorar en facetas que estoy seguro que desconoce del mismo. Y aparte de esto, bueno, hay mucha literatura sobre el tema del Internet en cuanto era lo más barato. Aquí ocurrió que cuando empezó la crisis en el año 2007, ¿verdad? Pues prácticamente se asoció Internet a lo económico, Internet a lo barato. Si a esto le unes de que en aquella época, digamos, que lo que es el tema del negocio de la agencia de viaje estaba sobredimensionado, teníamos cerca de 13.000 agencias, pues en los 5 años, pues de 13.000 pasaron a 8.000, pero hay que tener en cuenta que esas 5.000 que desaparecieron por el camino, pues ahí estaba también metido lo que era Viajes Marsan, que desapareció, claro, lo que eran las antiguas Viajes Iberia, que luego fueron Vivo, que también con el tema de Viajes desaparecieron, en fin, que la realidad que hoy en día, y se va constatando, y esta tendencia se va cambiando, es que hoy en día en una agencia de viaje no solamente tiene las mismas herramientas que ve el usuario directamente en Internet, sino que precisamente por el hecho de estar en un sector de profesionales, tienen acceso a un instrumento de cara a los proveedores que al consumidor final no llega. Le entiendo perfectamente, Enrique. Es decir, las agencias minoristas, no porque no estén con un marketing de mucha presencia online, que lo están, por otra parte, no quita de que estén ustedes pues, como la edad de piedra, tenemos las mismas herramientas, tenemos los mismos métodos de comunicación, de conocimiento, de ofertas que pueden tener los grupos mayoritarios, pero que sin embargo la diferencia es que el trato es exacto, personalizado. De hecho, a la carta. Exacto, de hecho, y José Luis, que pertenece a nuestro grupo, lo puede dar fe de ello, nuestras agencias son multicanal, es decir, tienen la atención personalizada y a la vez tienen la puerta canalizada con Internet, sobre todo, pues más que nada para ese cliente que está en la casa y ve que sale una serie de páginas anunciando pues el hotel normalmente o el vuelo, y puede entrar en la página de la agencia, que además son páginas operativas, es decir, que puede comprar directamente, claro, y comparar. Con lo cual, me parece muy bien que vea, pero que nunca se olvide su agencia de viajes, que estoy seguro que en un 95%, por no quedarme corto, sí, le va a poder mejorar la oferta y lo va a poder asesorar muchísimo mejor. Me imagino, Enrique, por tanto, que el sector de las agencias minoristas de viajes han tenido que sufrir, pues a lo mejor, dos crisis, ¿no? Una, la producida propiamente por la crisis económica, que a todos nos ha sacudido, pero por otra parte, la aparición de los grandes grupos mayoritarios, por llamarlo así, que han querido acaparar el mercado, y ustedes han sido, digamos, un sector torpedeado por esas dos circunstancias. Pero al fin y al cabo, digamos que el que haya resistido esos dos envites es porque está ofreciendo una calidad de excelencia, una atención magnífica, y que por otra parte está dando con una clientela que a lo mejor no se ve atendida por los grupos mayoritarios
y si da con la horma del zapato en esa atención sin duda especializada, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso es así y además ha contribuido a que también las agencias de viaje hoy en día cada vez, o al menos en nuestro grupo, se han, digamos, modernizado más en lo que es el aspecto tecnológico. Claro. Es decir, no es lo mismo las herramientas que disponen a día de hoy que las que se disponían en el 2007. El salto ha sido cuantitativo y cualitativo, con lo cual el poder de competitividad que tiene hoy en día la agencia y el servicio que da un cliente, vuelvo a insistir, es decir, a diferencia del Internet, mientras que en Internet da una información, pero por mucha información que dé, nunca tendrá el asesoramiento de un profesional. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, para eso tenemos aquí a Isabel y a José Luis. Y seguro que el ejemplo es vivido por ustedes, porque de alguna que otra vez han tenido que llamar por teléfono o acercarse a un agente de viaje. Isabel, ¿cuál es el proceso del cliente que llega a Rural Andalus o a Viajes Chalam y dice, quiero ir, mira, a Canarias, dado que Rural Andalus también está ofertando ahora mismo como Viajes Chalam, seguro que también oferta a Canarias? ¿Qué proceso se activa? ¿Cómo se atiende a la persona que llega sin saber días o más o menos tiene fechas cercanas? ¿Hotel? ¿Qué régimen? ¿Vuelos? ¿Algunas excursiones? ¿Cómo se activa ese proceso? No, y hay veces que te vienen clientes que no saben un poco ni dónde quieren ir. Esa es otra. Con lo cual, esa tienes que indagar, ¿verdad, José Luis? Porque hay veces, claro, quiero esto, bueno, pero no, pero bueno. Eso los mayoristas no lo hacen, ¿verdad? No. El mayorista al menos ya te está pidiendo un perfil mínimo de dónde quiere ir. Claro. Bien. No, hombre, en el momento que el cliente viene a la agencia, evidentemente, el trato tiene que ser exquisito, porque ya un cliente se ha desplazado para ir a tu agencia. Entonces, para empezar, el trato tiene que ser muy bueno, lo que yo le digo a los míos que tengo en la oficina, y evidentemente primero un poco saber qué es lo que quiere y a partir de ahí, pues, buscarle el paquete o hacerle el paquete a medida. A raíz de lo que estábamos hablando en el asesoramiento, los agentes de viaje ya no nos llamamos o ya no somos agentes de viaje, somos asesores de viajes. Porque es que asesoramos en todos los aspectos, en el sentido de si van con niños, si no van con niños, y un poco la psicología y sacarle al cliente, porque hay veces que van con una idea y al final van a otro sitio. Claro. Porque realmente lo que venían pidiendo no es el lugar idóneo según lo que quieren. Entonces tienes que hacer muchas veces una psicología increíble. Cierto, porque además me hago la idea, José Luis, de que puede haber en este mundo ciertas estrategias que puedan confundirnos. Los foros, donde a lo mejor nos metemos en internet porque a ver cómo funciona este hotel. Eso es una locura. Ahí va. O cómo es este crucero, o cómo es, no sé, esta atracción. Nos metemos en los foros y a veces algunos huelen a cierto interés. Interés de las empresas en cuestión o vete a saber qué otro tipo de interés. Y claro, acudimos a la agencia minorista y dicen, oye, ¿y esto me han dicho o esto cómo? En ese aspecto, me imagino, José Luis, tenéis que tener unos filtros y unas informaciones perfectas para no defraudar ese interés del cliente a la hora de conocer detalles de dónde me quiero gastar el dinero, ¿no? Si yo te contara de gente que llega directamente o clientes que llegan directamente y te dicen, mira, yo ya estaba en internet. Entonces, claro, o sea, es una de las cosas que realmente psicológicamente uno como que te quedas como diciendo, bueno, ¿y ahora qué es lo que quieres que yo? Sabes que cuando viene un cliente, sabes que cuando tú le das la información, sí, se va a meter luego en internet a ver precios. Es verdad. Sí, cierto. Total, no sabes, vaya, cierto. Claro, bueno, uno se queda siempre con el suspense de que, bueno, y de hecho muchas veces notas que los clientes luego no han vuelto. Lo has visto, porque bueno, en los pueblos, como se dice, eso, nos vemos todos, no estaba en tal sitio, lo ve en el Face, coño, mira, esto fue lo que me estuvo aquí preguntando y tal. Pero es una triste pena porque, es como ya decía, ya no somos, no somos dependientes, no somos eso, somos asesores de verdad, porque no os podéis ni imaginar muchas veces, de verdad, la cantidad de cosas que debe de saber un agente de viajes. Un visado. Hasta el tiempo que va a hacer. Qué bueno. Un visado. El niño que tenga que llevar el DNI. Es decir, yo me he quedado sorprendido algunas veces. Es que usted a mí no me dijo que el niño tenía que llevar su DNI. Bueno, claro. Y han perdido a lo mejor un viaje. Claro. Y todo esto luego se traduce a que tú realmente como profesional tienes que estar formadísimo. Hasta las vacunas. Todo. Si vacuna, bueno, luego si se viaja con animales, si tienes una comida especial en el avión. ¿Y qué ocurre? Que encima no solamente tenemos todo esto, sino que encima tenemos que luchar contra nuestros propios proveedores. Voy al hecho. Los mismos proveedores mayoristas son los que te sacan directamente, y Enrique lo sabe,
directamente su web low cost arriba. ¿Qué ocurre? Que lo único que se está ahorrando es la comisión que nos pasa a nosotros. Tenemos que luchar contra el tema de cadenas hoteleras. Tenemos que luchar con los mismos mayoristas nuestros. Tenemos que luchar con las piramidales. Una piramidal, en nuestro argot, es una minorista, su mayorista propia, sus aviones propios y sus propios circuitos montados por esa línea vertical, como puede ser, pues no voy a decir aquí nombres porque no me gusta darle publicidad, pero que están ahí. Claro. Y como eso te digo, es decir, hemos tenido las dos luchas que realmente, es decir, nosotros nos hemos tenido que formar muchísimo más, nos tenemos que preparar muchísimo más, tenemos que vencer Internet, tenemos que vencer eso, porque además esas mayoristas y esas cadenas hoteleras se quieren quedar con nuestros clientes, claro, que es lo más grave. Ahí va, claro. Porque eso sí que es grave. Claro. El otro día estuve en una reunión, ¿verdad, Enrique? Y había unos señores de una cadena hotelera, no voy a decir quién, que yo me había hecho y otros no habíamos hecho la tarjeta tal de esta cadena y estaban llamando, oiga, mire usted que somos de la cadena tal, que venimos a ofrecerle tal producto, pues, oiga, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Es decir, imagínate la lucha que tenemos la agencia de viajes minoristas si estamos subsistiendo a pesar de todo eso, ¿eh? Claro, claro. Lo que pasa es que también se da el servicio de la preventa y la postventa, porque al hilo de lo que decía José Luis, de ese cliente que, bueno, pues va a la agencia, se informa, le das toda la información del circuito, etcétera, y luego se va a Internet e intenta hacerse el viaje, bueno, pero ahí él se queda un poco en el aire, porque luego si llega y no tiene el hotel, o si tiene un retraso del avión, o 100.000 incidencias, ahí sí que no tiene donde recurrir. Mientras que la agencia sabe que eso siempre lo va a tener. A ti te habrá pasado, ¿no? Entonces, de gente que a mí me ha llamado gente con un problema que lo han sacado por internet y han tenido un problema y luego me están llamando a mí. Digo, pues yo no puedo hacer nada, si te lo hubiera sacado yo, sí. De las cosas muy importantes que sacan y que se sacan ellos, pero que luego quieren que tú se lo hagas, es el seguro de viaje, ¿correcto? Sí, ellos se lo hacen todo, pero el seguro de viaje quiere que se lo hagas tú. Y otra cosa es el tema de los visados, que tú le hagas un visado si vas a China, porque China tienes que estar 3 meses antes, toda la historia, todo eso, que genera una cantidad de trabajo y que realmente luego el costo que es el rendimiento no te deja nada. Lógico. Eso sí, yo tengo más, un señor que se ha sacado un no sé qué y me ha venido a por la funda del pasaporte. Oiga, pero usted ha sacado el vuelo, ¿dónde? Dice, no, en Internet. ¿Y ahora quiere usted que yo le dé la funda del pasaporte? Por favor. No, o lo que te dice, increíble. Que se saca el vuelo por Internet y te dice, mira, que es que no la impresora no me funciona, ¿me lo puedes imprimir? Eso te digo que es que, vamos, estamos en unos niveles de verdad. Claro. Y eso muchas personas deberían, de verdad, de catalogar de que nosotros... Yo lo que le digo, lo que pasa es que, claro, nuestro gremio también tiene una cosa. Si estuviéramos más unidos, que eso es una de las cosas que siempre he dicho, una persona que se te sienta y que realmente tiene que pensar que el costo para un pequeño empresario como ella, como yo, de tener esa persona con esa formación, con esos estudios, con esa preparación, a nosotros nos cuesta mucho dinero. Claro, Yo tengo que pagar seguridad social, yo tengo que pagar sueldo, y si esa chica pierde media hora o una hora con esa persona, yo lo único que le pido que por favor sea por lo menos medianamente razonable y que entienda que a mí me está ocasionando un costo, que no es ahí. Pero tú vas a un abogado y te dicen 150 por la visita. Vas a un médico, 150 claro por la visita. Sí, es un tiempo. Y las agencias de viajes... Y un conocimiento. No cobramos nada. Sí. Eso un poco se debería de valorar a la hora de ir a nuestro establecimiento y realmente decir, ¿qué me va a salir en Internet? 10. ¿Qué me sale con la agencia de viajes de al lado? 10. Pues mira, eso es bonito. Lo hago en la agencia de viajes. Pero no solo eso, porque nosotros, hay una cosa muy importante, que eso no nos estamos dando cuenta, generamos puestos de trabajo. Eso es. Y si tú lo sacas por Internet, no vas a generar puestos de trabajo. Con lo cual, si tú lo haces conmigo y yo tengo una producción, voy a necesitar personal. Y quiere decir que lo vamos a formar y lo vamos a preparar y va a tener trabajo. Claro. Y quiero apuntar, porque tal y como que es una cosa que tampoco hemos pensado, que todo el mundo que andamos con falta de tiempo y demás, cuando, por ejemplo, un viaje a medida, que tienes que buscar vuelo, no sé cuánto, excursiones, traslados, esos... Hacer eso es un tiempo que lleva. Entonces, tú le estás haciendo un trabajo y le estás ahorrando el que esa persona llegue de trabajar y se tenga que poner a coordinar todo cuando nosotros somos los profesionales de eso. Claro. Y no le va a costar más caro. Claro, claro. Pero ojo, porque... Que nosotros perdemos también mucho tiempo haciendo los viajes a medida, que se lo das todo hecho, luego a lo mejor no vuelve el cliente, pero ya se lo ha dado todo más caro. Claro. Yo hablo ahora como experiencia propia, ¿no? Cierto es que yo antes diera una agencia, y soy, ya digo, cliente de agencia, pero antes me gusta conocer, claro, otear el horizonte para ir a la agencia con cierta documentación y saber lo que quiero.
¿eh? Que eso es fundamental. Y sobre lo que quiero, el empleado de la agencia me va a orientar. Pero claro, hay quienes quieren rematar toda la operación porque consideran que gano tiempo y que a lo mejor me ahorro dinero. Y eso es relativo. Porque cuando uno se mete en este mundo para rematar una operación, el tiempo no es 10 minutos. Se ve, y cualquiera lo puede hacer, que estamos ya renovados y demás, y nos tiramos una hora delante del ordenador, nos ponen la cabeza así de gorda con tantas ofertas dispares que a lo mejor no las concentramos bien. Y los foros, no, y las opiniones. No las filtramos bien. Y luego dice, bueno, barato, no sé, esto es relativo. ¿Qué hago con toda esta amalgama y locura que me he hecho ante el ordenador? Pues para que me aclare un poco la tormenta de conocimiento que me ha venido, me voy al profesional. Y seguro que con el profesional gano ese tiempo, porque en poco momento va a dar con la idea que yo quiero, y según lo que yo tenga de dinero, así me va a dar algo a la medida. Y además tú bien lo has dicho, estás hablando del perfil del viajero que va sabiendo lo que quiere, pero luego también está el viajero, ¿cierto?, que va a ver lo que se le puede. Se puede tirar en el ordenador 4 horas. Y luego termina en Pontevedra en vez de en Pekín, claro. Exacto, con lo cual. Pero además hay casos muy graves de que realmente yo los tengo de que lo miran ellos todo por internet y luego me llaman. Y claro, por ejemplo, ellos me han dicho, José Luis, es que yo he visto esto a 10, pero luego no he visto, por ejemplo, en Estados Unidos se cobran unos impuestos cuando llega allí. Es decir, estas cositas que parece que no tienen importancia al viajero, luego allí le ocurre. O se ha creído que no ha hecho la reserva y realmente le han cerrado reserva. Es decir, tenía 4 reservas en el mismo hotel. Claro. ¿Qué ocurre? Que ha tenido que pagarla. Oiga, usted es fulanito, sí, pues usted paga 4 reservas. No, perdone, yo he hecho una, no. Es decir, a mí se me han dado muchísimos casos que realmente en vez de ganar han perdido dinero y que realmente no le ha merecido la pena. Cuando levantan el teléfono, te llaman y no se tiene, pero ya no es que vayan a la agencia, no se tienen que ocupar ni siquiera. Porque nosotros nos llaman, mira, de tal a tal fecha voy a Nueva York, mírame esto, punto. Mándamelo por email, si es que lo tienen de verdad. Es decir, hoy día un cliente que incluso que no quiere ir a la agencia de viajes y que realmente eso, y merezca la pena, por email, se le mandan los presupuestos, se le tiene que mandar. Y nosotros tenemos nuestro tiempo, nuestras cosas, y lo hacemos perfectamente. Claro, yo me imagino, Enrique, que si el grupo independiente de agencias de viajes, GEA, se hace cada vez más grande, el cúmulo de información que poseéis, la base de datos puede ser magnífica, porque podéis tener asociados, en el caso de España, en todos los lugares donde sean receptivos de turismo. Canarias. José Luis tiene un cliente que quiere algo muy específico de Canarias. Y en Canarias tenéis una agencia asociada que le puede orientar a José Luis sobre eso específico que se está pidiendo por parte del cliente. Eso no ocurre con los grandes grupos mayoritarios. Nosotros, entre las propias agencias, creamos sinergias para intercambio de información e inclusive de productos. Claro. En un sentido, pues bueno, pues tengo un hotel determinado de un puente o del Día de los Enamorados, tengo ahí cogido un cupo, y bueno, pues eso lo puedes poner con que te ayuden otra agencia a servir de ese producto. De hecho, nosotros, de los tres campos que nos movemos con las agencias de viaje, que procuramos optimizar lo que es la rentabilidad, lo que es la competitividad y lo que es la operatividad, que en definitiva luego eso va a revertir al cliente final. Claro. Y a optimizar el negocio, pues en ese sentido tenemos lo que son campañas exclusivas. Cuando digo exclusivas quiere decir de que las pueden encontrar solamente en las agencias GEA. Claro. Y además se da una competitividad que no la va a encontrar en internet. Es decir, campaña exclusiva es exclusiva y la vas a encontrar ahí. Y ahí tienes un abanico, pues, desde Canarias, que tú me comentabas antes, o circuitos, o estancia en hotel, o Caribe, o en fin. Claro, el abanico muy amplio. GEA como grupo también dispone de ofertas, ¿no?, que la hacen partícipe a todos los asociados. Digamos que los proveedores nos facilitan ese tipo de negociamos para que nos den este tipo de oferta que lógicamente va al consumidor final. Claro. Bueno, aparte, pues, una herramienta muy buena para la gente de viaje a la hora también de un producto, pues que ellos mismos entre nosotros nos ayudamos. Mira, no mandé a un cliente a este hotel porque ya ha tenido varios problemas, o tener cuidado con esto. Entonces, de la base de información, hay una base de información magnífica. Claro, muy buena. Tanto para lo bueno como para lo malo. Bueno. Pero eso al final, ¿cómo redunda? En el cliente. En el cliente. Está claro. Porque lo que no cabe duda es que dais la cara. ¿Y cuántas veces a lo mejor cuando hacemos gestiones con superempresas, a lo mejor, vale, no digo que hagan mal servicio, ¿no? Pero ¿y si sale regular la operación? Ahora, ¿con quién? ¿A quién hablo? ¿A quién hablo? ¿Con quién tramito?
con un contestador automático, con una teleoperadora virtual, con un, no sé. Con un 900 que te cuesta la llamada. Claro. Incluso el cliente ya llegando a destino, si tiene un problema con un hotel, te están llamando enseguida y tú lo puedes solucionar sobre la marcha. Te peleas tú con el hotel, te peleas con la mayorista. Cuando lo haces por internet, es lo que tú dices, ¿con quién me peleo? ¿Con un contestador? Porque además, digo yo, a la hora de hacer las gestiones, ¿los minoristas también ofrecen seguros añadidos? Sí. ¿A los que vienen, digamos, por las propias empresas mayoritarias? Sí. Eso no lo he entendido. ¿Me explico? Los seguros de viaje. No, obligan, ya es obligatorio, ¿eh? Exacto. Tú tienes que, por obligación, ofrecer al cliente que hay un seguro tanto de cancelación como de seguro de asistencia o de enfermedad. Sí, pero es eso decir, a lo mejor te puede venir porque la oferta venga de un mayorista. No, es que ya se lo tienes que ofrecer. Es decir, esto se ha puesto a nivel de mercado de la Comunidad Económica Europea, que tú ya obligatoriamente se lo tienes que ofrecer. Si no, y además, lo quiere, y si no lo quiere, pero tú se lo has ofrecido. Porque el cliente, es que estamos en la suspicacia, puede decir que es que tú no le has ofrecido el seguro. Cierto. De hecho, parece ser que vamos a tener que hacer un documento para que los propios clientes digan que te he ofrecido. Efectivamente. Yo ya hago que lo firme, de que se lo ha ofrecido y que lo rechaza o lo coge, pero por lo menos que haya constancia de que no lo quiere. ¿Qué porcentaje de incidencias denunciadas suelen ocurrir en las gestiones de agencias? Porque infalibles no somos. No. Entendemos a la perfección, entiendo que sí, pero siempre hay un margen. Lo que pasa es que nosotros los pequeños, el margen que tenemos es mínimo, porque yo no sé si a ella le pasa igual. A mí antes de que un cliente me eso, soy capaz de perder dinero. Claro, sí, te entiendo. Ante esas situaciones, no perder dinero, pero a lo mejor lo que es mi comisión o lo que es mi ganancia, pues prefiero perderla antes que realmente. Porque estás dando la cara. Efectivamente. ¿No? Entonces, claro, es que eso es lo duro de eso. Sin embargo, por ejemplo, tú vas a grandes empresas y te dicen, no, pero te pongo una reclamación. Pero además hay otra cosa más. Y ella lo sabe igual que yo. Lo luchamos, lo peleamos, se lo mandamos al mayorista una vez y otra vez y lo machacamos. Y cuando, claro, hombre, hay mayoristas que tienen mucha facturación al año o a través de nuestro grupo, que es lo bueno que yo quiero resaltar sobre eso. Es que tenemos una unión de que tú, claro, ya vas con la fuerza de que tienes respaldo de ellos, se lo comentas a nuestro grupo y somos a 600 agencias de viaje en las cuales vamos a poner, oiga, no facturéis con este mayorista porque hemos tenido tal incidencia. Claro. Entonces, yo te digo una cosa, yo llevo muchos años y llevamos unos cuantos. Yo puedo tener una reclamación al año, yo creo que como mucho. Yo este año pasado, por ejemplo, no me acuerdo de ninguna y la anterior creo que tampoco, muy poquitas. Pero antes de que haya una reclamación o algo en firme, ahí estamos, tanto mi gente, mis compañeros como yo, que damos el servicio por venta que antes hablábamos, que es el que está encima de la gente de viaje, que eso no lo tienes en otra, por otro canal. Claro. Bueno, pues hacemos un alto en el camino. El tema se presta muy interesante. Vamos a abordar ahora, en la segunda parte, otras muchas aristas de esta cuestión. Por ejemplo, pues no sé, grupos de viaje, pues no sé, de grupos escolares, o viajes de mayores que se unen para hacer una excursión a tal sitio. Hablemos de los grupos, eso será, y de otras cuestiones, en la segunda parte de hoy, este programa especial del turismo nuestra industria. Estamos hablando de las agencias de viaje minoristas. Pequeñitas entre comillas, pero muy grandes en calidad y en servicio. Hasta dentro de un ratito. Y después de la publicidad, nosotros continuamos aquí en Antaquira TV y Costa del Sol Televisión con el turismo nuestra industria. Les recuerdo, por si usted ha llegado tarde a nuestra cita, que hoy estamos hablando sobre el sector de las agencias de viajes minoristas, las que hacen que usted, yo, cualquiera, tengamos un trato personalizado para hacer un viaje más lejos o más cercano, más tiempo o menos tiempo, pero con algo muy especial, con una atención personalizada, directa, donde se pone la cara, donde se pone la profesionalidad de una manera muy, muy frente a usted. Bueno, pues con nosotros precisamente para abordar estas temáticas relacionadas con el mundo de las agencias de viajes minoristas se encuentran, les recuerdo, Enrique Guerrero, delegado para la zona sur de España del Grupo de Agencias de Viajes Independientes, GEA, Isabel
eras gerente de Rural Andalus, empresa especializada en un turismo de interior, pero que también oferta una amplia variedad de destinos, al igual que José Luis Ruiz, gerente de la empresa Viajes Salam, radicada aquí en la Costa del Sol, en Arroyo de la Miel. En una primera parte hemos hablado un poco de cómo está el sector, cuáles son las singularidades, pero queremos seguir conociendo detalles de cómo podemos tener un conocimiento más divulgativo y más de calidad cuando intentamos que no todo está en Internet, sino que además de Internet tenemos profesionales que nos pueden atender y dar con la asesoría adecuada para tener un viaje memorable, que para eso nos cuesta el dinero. Y para ello están estas agencias minoristas de agentes de viaje. Bueno, pues yo me pongo en el ejemplo de que tenemos viajes individuales, de parejas, de familias, a lo mejor tres o cuatro, pero entremos en materia de grupos. Trabajar a lo mejor con empresas mayoristas online para un viaje fin de curso, o para una celebración de solteros, ¿eh? O de separados, ahora que está también tan de moda, o de otro tipo de acontecimiento social, requiere, no cabe duda, pues algo especial, una atención especial, porque son tantos los gustos que hay que acomodar, si bien poner de acuerdo a todo el mundo ya es complicado. Entonces, en este caso concreto, las agencias de viaje, me imagino, daréis con un perfil adecuado o intentaréis acercaros al interés del grupo en cuestión. Eso lo podéis hacer solo vosotros, a lo mejor, porque creo que los mayoristas, Isabel, José Luis, Enrique, difícil lo tienen para contactar con un grupo 10, 15, 60 personas. No, incluso de más gente. La verdad que el tema de grupo es bastante complicado porque tienes que alojar, buscar vuelos para mucha gente, que haya fecha para todo el mundo en el vuelo, si lleva vuelo, si no, que haya sitio en el hotel, una serie de características. Luego ya tenemos el tema de las comidas, porque ahora hay veganos, hay los que no toleran gluten, entonces tienes que coordinar incluso hasta las comidas ya, ¿no? Entonces el tema de grupos es bastante complicado. ¿Y sigue habiendo mucha demanda con relación a grupos, o esto está un poco, como cada vez estamos más individualizados, en los grupos a lo mejor las tendencias son a ir recortándose? José Luis, ¿cómo está el panorama? Bueno, el tema está, parece ser que yo me acuerdo de mis tiempos, que además he sacado muchísimos grupos, tanto de facultad como de colegio, y ahora, sinceramente, la verdad es que me sorprende muchísimo, porque son los mismos estudiantes quien van, pero se dividen en muchos grupos, hay mucho individualismo, somos 8, somos 5, somos 4, somos 20, ya se han pasado por 20 agencias de viajes pidiendo el presupuesto. Y os voy a decir una cosa, yo que he viajado tanto con estudiantes y he estado muchos años fuera de España, hay que ir muy bien amarrado con el tema grupos. El grupo, muchas veces pensamos que salir con X estudiantes, antes era más, pero hoy día incluso los propios profesores están que no quieren ir. Estamos hablando de, y hemos escuchado muchas veces en televisión, que si el Balconi, que si lo otro, que si lo otro, que si han quemado. A mí se me ha dado caso, e incluso yo estaba en Praga una vez, y es una de estas, de un niño que le dio una paranoia irritante. Tuve que meterlo en un psiquiátrico allí en Praga, y tuve que acudir a esa mayorista. Por eso te digo que tiene que ir uno muy bien amarrado en seguros, en comidas, en que tú tengas ayuda realmente en ese país. Y bueno, y si no se sale de España, pues igual, pero que los grupos son muy complicados. Yendo con escolares, hoy día ya con la tendencia que hay de WhatsApp, de esto, del otro, se maneja bastante peor, está claro. Bastante difícil. Sí, ¿verdad? No, yo tengo ahora más grupos, más que de escolares, de jubilados, por ejemplo, de asociaciones y demás, que sí se reúnen pues para pasar un fin de semana o hacer excursiones y demás. Eso sí está ahora muy en auge. Claro, pero eso pone de manifiesto la capacidad de camaleón, por llamarlo así, que tenéis las agencias para adaptarse a cualquier tipo de singularidad en la clientela, ¿eh? Desde el viajero solitario, que también lo habrá, me imagino, ¿eh? y que, bueno, pues requiere de una exquisitez o de una singularidad muy concreta, al que va más en grupo o va más en folclore. Empresas, claro. Es decir, que tenemos una diversidad que a lo mejor solamente eso se puede dar en una atención excelente, ¿eh? Con las agencias pequeñitas, con las agencias minoritarias, que van a captar esa psicología que decías antes, Isabel. A lo mejor por teléfono no lo puedo atender bien, pero si viene aquí, ya puedo dar con el gusto y con su personalidad para hacer una propuesta. Hay gente, como decías antes, Isabel, que a lo mejor dice, mira, no sé qué quiero, pero sugiéreme algo que sea sugerente, ¿no?
Sí, no, no, es verdad que hay gente que no sabe o viene con una idea y luego se va totalmente con otra, o que empieza queriendo ir a Galicia y al final te saca un Punta Cana. ¿Cierto? Por ejemplo, porque es que luego hay gente que sí viene con la idea muy, muy clara, pero es verdad que hablando con el cliente cara a cara y charlando y demás, va sacando un poco de información y es verdad que le puede decir lo que decía antes. Yo no te recomiendo, al final el cliente va a decidir, pero tú le puedes decir, no te recomiendo aquí, por esto, lo vas convenciendo, porque tú lo que quieres, o por lo menos yo lo que pretendo y pretendemos en Rural Andaluz, que el cliente vaya y se divierta, claro, lo pase bien y vuelva. Claro, claro. ¿Y, hay... y que diga, ay, qué razón tenía, porque es verdad que bien no lo hemos pasado, si no llegamos a ir aquí, pues igual no... Claro. Sí, Enrique. Yo iba a comentar a raíz de eso, y que ha salido el tema de empresas, cuando el tema de la crisis, muchas empresas dejaron de utilizar el servicio de la agencia de viaje y, bueno, con el tema de internet, contrataban a una persona que se dedicaba a buscar vuelos, a buscar horarios, etcétera. Pero el tiempo se ha ido dando cuenta que todo lo que le podía costar a esa persona se lo ahorraban si iba directamente a la agencia de viaje. Claro. ¿Por qué? Porque la agencia de viaje es un profesional el cual dispone de motores de búsqueda, dispone, claro, de GNS, está formado, sabe qué compañía, dónde tiene las mejores tarifas. Claro. Dentro, vuelvo a hablar de mi grupo, que es lo que conozco, sabe que encuentra tarifas negociadas, étnicas, de tour operación, etcétera. Y al final, es decir, se da cuenta de que un profesional, por algo es un profesional. Enrique, ¿y cómo se distingue una agencia minorista para que se sepa que pertenece al grupo GEA? Todas tienen lo que es una pegatina GEA. Nosotros no tenemos una imagen corporativa porque cada agencia es una empresa, es, claro, un empresario totalmente independiente. Lo único que lo tienen en común, pues, es lo que es la pegatina GEA, Mundigea, claro, para lo que son determinadas campañas. Claro. Pongámonos en perfiles específicos de clientes que son, pues, muy especiales, ¿vale? Y que quieren ir no a lo estándar, no al sota caballo y rey. A la medida. Y, exacto. Y quiero algo exótico, quiero algo especial, quiero algo muy personalizado. Porque me han dicho alguien que estuvo aquí, pero luego está mirando catálogo y no lo encuentro. Ahí también trabajáis, ¿no? Sí. En esas singularidades. Hecho, y ahí hay un trabajo de campo brutal. De hecho, tengo unos clientes que han venido hace poco que quieren hacer meditación en Marruecos, en Asila concretamente. Y entonces, pues, buscan un hotel pequeñito, con unas series características, un tipo de comida, con sala para meditación y demás. Y es verdad que ha sido un trabajo de fondo bastante, bastante grande por el tema, porque además era un grupo no muy grande, pero era un grupo de bastantes personas, creo que eran unas 30, no es un gran grupo, pero bueno, si tienes que buscar sitio donde entren todo lo que comentaba antes, que haya vuelo, que... Y la verdad que... Es bonito en el fondo, claro, porque, claro, organizar eso está muy bien, pero es verdad que es complicado y tienes que estar mirando. Y lo que decía antes, la herramienta que al cliente le puede decir, mira, si te vas el día antes y coges el vuelo el día antes, te va a salir un poquito más barato, porque ese día los vuelos están más baratos, si te vas... Tienes que coordinar un montón de cosas. De hecho, estamos yendo a ese ejemplo, pero que habla, esto habla del que da la vuelta al mundo. Por ejemplo. Que nos vamos, claro, al otro extremo. Y eso, claro, lo hace el profesional. Claro, o sea, que... claro. ¿Qué consejos podríamos darle a los clientes, a los que nos están viendo, sean o no clientes, para que encuentren en las agencias de viajes vuestras unas ofertas buenas, bonitas y baratas? Me explico. Porque yo me hago la idea de que a lo mejor venimos con poco tiempo o vamos con poco tiempo y entonces ya está casi todo el pescado vendido. Entonces a lo mejor hay que decirle, piénsatelo con tiempo, porque es mejor verlo con anchura en el tiempo que no con prontitud, dado que a lo mejor las ofertas son mínimas. Segundo, aunque me pides algo especial, yo tengo que tener tiempo también para buscarte lo que tú quieres, y ya no es cuestión de que haya, sino que lo encuentres. ¿Cuáles serían esos consejos básicos para que el viaje ideal pueda ser bien atendido por vosotros? Nuestras ventas han cambiado mucho. Antes, si nos remontamos a años anteriores, era siempre llegar a última hora porque sabíamos que 15 días antes íbamos a tener la última oferta de eso. Esto ya hoy de hoy
pero porque está en base a algo, es decir, hoy día los turoperadores ya no se arriesgan a comprar, dijéramos, todas las plazas de un avión o chartear sus propios aviones, con lo cual, si yo no tengo plazas y no tengo riesgo, yo no te lo voy a vender. Entonces, ¿qué ocurre? Se han limitado a tener plazas en vuelos regulares, en vuelos de que saben que son normalmente los que tienen las líneas aéreas y punto. Entonces, no es. Hoy, donde realmente están las ofertas buenas, es en venta anticipada. Hay ventas anticipadas que tienen hasta un 25 o 30% de nuestro grupo. Cuando hablamos de venta anticipada, ¿qué mínimo de tiempo previo se Contra más tiempo, más descuento claro, tiene. Es decir, si tienes 3 meses, pero además es que mucha gente tiene miedo a que, y yo de aquí a 3 meses, ¿qué tal? Pero para eso están los seguros. Para eso está un seguro de cancelación, para eso está un seguro de enfermedad, para eso tenemos los seguros que realmente respaldan esa reserva. Incluso hay turoperadores que hasta 15 días antes no te pasan gasto ninguno. Es decir, que puedes cancelar 15 días antes, habiéndolo hecho con 5 o 6 meses de antelación. Pero además te encuentras con la gran destreza de que sabes que tienes una buena oferta y puedes salir los días y elegir los días porque todavía tienen plazas baratas. Qué bueno. ¿Qué ocurre? Que en cuanto tú te vas a un margen corto, las plazas baratas del avión ya están vendidas. Probablemente habrá sitio, pero ya esas plazas de avión, sobre todo en los transportes, son las que te incrementan bastante el precio. Es igual que muchas veces dice, no, es que yo tal, pero resulta que de salir un día 4 a salir un día 3 o de salir un día 5, estamos hablando de 20 o 25% de descuento. Más barato, ¿pero por qué? Porque las plazas del avión resulta que el día 5 tiene 200 plazas y el día 4 tiene 10. Bueno. Así que muchas veces, cuando el cliente nos dice, no, es que yo lo encuentro, pero bueno, ¿usted qué día ha mirado? Porque a mí se me ha dado caso de que han mirado por internet y le han mirado el día 4, pero oiga, es que usted me pidió el día 3 y usted a mí no me dice tampoco. Es que tenemos muchas veces que incluso que ser adivinos. Es que, claro, porque es que te preguntan el día 4, oiga, pues yo me limito al día 4, pero si usted me dice, mire, yo no tengo problema en salir día 4, día 5. ¿Llevas la casa incluida? No, pues al fin, no la llevo, claro, yo te estoy dando el precio final. Y lo que decía José Luis con el tema de seguro. En nuestras agencias se pueden también contratar el seguro este de que dice, bueno, llamándolo un caso extremo, pues voy a anular, anulo, ¿por qué motivo? Pues porque me da la gana. Ya está. Y ya está. He cambiado de opinión. Sí, señor, lo tenemos. Se me ha vuelto en contra el calendario. Sí, señor. Claro. Ya tenemos incluso hasta ese seguro, que ese seguro no existía. Y gracias a nuestro grupo hemos conseguido ya que tengamos ese seguro. Qué bueno. Pero además, gracias al grupo nuestro, es lo bueno, que es lo que tú preguntabas antes, un viaje hecho. Bueno, tenemos ya para solteros. Tenemos, ¿para qué más tenemos? ¿La Emilia? ¿Enrique? Solteros, casados. Casados, ¿no? tenemos de más, de las más diversas índoles que tú te puedan imaginar de propia agencia de viajes. Religiosos, culturales, circuitos de todo índole. Es decir, que sería muy difícil, por muy extraño que sea el perfil de viajero, la demanda que va a tener, que en su agencia de viajes no lo pueda encontrar. Bueno, sí. Y para un viaje. Eso, que no me vengan el día anterior, porque claro, mira, claro, nosotros hacemos virguerías, pero mira, claro. Si me vienen un agosto, un día anterior, a que te quería con ir, por ejemplo, en Cádiz, y quieres un hotel barato, primero que no hay, segundo que barato tampoco. Es decir, tenemos dos cosas a favor. Una, que con tiempo tenemos más garantías de elegir aquello que nos gusta, y además, económicamente, nos va a salir mejor, porque al no haber tanta demanda por la proximidad, los precios son más asequibles, claro. Con lo cual jugamos en ese doble sentido. Y además, seguro que a lo mejor también vosotros contáis con más tiempo cuando se viene con las circunstancias, porque ahora mismo me imagino, Isabel y José Luis, llega mucho el clásico de que quiere salir, pues no sé, en un crucero para dentro de 10 días. Digo, y a mí me han venido para este fin de semana. Mañana, por favor. Sí. Para el fin de semana hay un puente. En un barquito, y cosas así, sí. Pues lo siento, es que ya no hay nada, que estamos. ¿Que no? Y se queda encima. Con... Sí, no, y se queda con cara, se queda con cara como diciendo. Es que me está imposible. Tomando el pelo, sí, y sí. Te ven llamando a las mayoristas. Te queda algo y te ven buscando. Lo siento, es que para agosto en Conil no hay nada, ninguno te. Y te miran como diciendo. Pues vaya faena que me has hecho. Encima, como si tuviéramos la culpa, ¿no? De no poderle atender. Que lo hagan, por favor, con antelación, porque es verdad que ya hay, están los seguros para si, por si tiene, pasa cualquier cosa y tienen que cancelar por enfermedad o por cualquier cosa, no tengan gasto ninguno, claro. ¿No? Y hay situaciones, yo por hacerlo muy coloquial, porque seguro que lo que estamos comentando, algo le suena a nuestros telespectadores. Aquel amigo que dice, he conseguido un vuelo a Paraguay por 45 euros, ida y vuelta. ¿Eso es verdad? No. Vale.
Si yo me quiero ir a Londres, por ejemplo, si tú me hablas de un Londres o me hablas de eso que están charteando, que tienen continuamente vuelo y es para de aquí a 6 meses y sale a las 5 de la mañana y no le importa regresar a la 1 de la madrugada del aeropuerto tal, pues sí, son 20 euros y 20 son 40 euros. ¿Eso también lo trabajáis vosotros? Sí, lo hay. Nosotros lo tenemos igual. Lo que pasa es que nosotros... Los horarios son muy malos. Es lógico. Tú se lo dices y le cobro por mi servicio. Claro. Le voy a poner 12 euritos o 15 euritos, que nosotros es lo que le ponemos de gasto. Le sacamos su tarjeta de embarque. Le pongo yo mi tarjeta Visa para que no tenga el riesgo de su Visa. Es decir, y por 12 euros se lo doy comido y servido. Entonces, pues bueno, pues es que yo ya lo he visto. Pues sáquelo usted con su tarjeta, pone su tarjeta y eso, porque muchas veces el caso es que te puedes equivocar. Yo tuve un caso esta Navidad de una clienta que me dijo de todo, menos guapo. Y resulta que la niña la había sacado por 40 euros venir de un Londres a Málaga en plena Navidad. Y yo, por más que miraba, no bajaba de 300 euros. La niña lo que había hecho no era un Londres-Málaga, la niña había hecho un Málaga-Londres que valía 40 euros, efectivamente. Claro. Y cuando la niña cuando se presentó en el aeropuerto, pues no tenía plaza. Pero esto fue estas Navidades. Claro. Y la madre me juraba y me perjuraba que la había engañado, que yo era un sinvergüenza. Encima. Y claro, cuando ya la niña fue al aeropuerto y tal, digo, ¿ahora qué hablamos? Eran 300 euros. Entonces, estas cosas existen, pero a mí la gracia que me hace que toda esta gente que dice que han encontrado eso, que también hablaran los que han comprado por internet y luego una vez en destino han tenido problemas. O lo que han pagado luego no ha sido lo que ellos han comprado. O que se hayan encontrado con una emergencia y no hayan podido o no le hayan atendido. Todo eso también a mí me gustaría que realmente me lo dijeran. Igual claro. Que me dicen que encuentre ese vuelo, como tú dices, a 40 euros, que también me dijeran todos. Porque yo creo que es una gran mayoría, sino que Enrique te lo comente. Tú también, a raíz de eso, y como hablábamos de las empresas de online, en las agencias de viaje también se puede financiar. En la nuestra en concreto pueden financiar hasta 12 meses sin intereses. Y aparte, tenemos una singularidad, nosotros tenemos lo que es una Visa GEA, que el cliente que se la saca, hay un montón de proveedores que simplemente por el hecho de pagar, la gran mayoría se descuenta 100 euros. Y da igual lo que vendas, que sea folleto, que sea una campaña o que sea una oferta de última hora. Lo cual eso encuentra una ventaja para él y la agencia tiene un plus añadido de competitividad, ¿no? Que eso tampoco lo encuentran en... Claro, claro. Y hay un sector que lo decías antes, José Luis, el tema de los eventos. Congresos, cada vez, bueno, pues os está diciendo, según ya también el perfil de cada agencia, esa especialización en base a lo que se quiere en cuanto al producto. También en las agencias de viajes minoristas se encuentra esa atención para eventos, para congresos, para, digamos, grupos ya que vienen con un plan de trabajo a lo mejor y no de ocio, ¿no? Correcto. No, la verdad que los congresos... ya hay menos, porque todo siempre quieras que nos afecta el tema economía a nosotros cualquier cosa nos afecta. Claro. Que la huelga de aviones, boom, que huelga de, que es economía, pues bueno, ha habido muchísimas empresas que han dejado de facturar y tal, y ya antes donde hacían un congreso todo anual, o ya no van más que los directivos, o ya no van más que eso, la verdad que se ha notado muchísimo. Sobre todo los laboratorios que tienen un potencial a la hora de congresos y de... ya no hacen. Claro, y como somos... fundamentalmente emisores, decías, Enrique, el hecho de estar en Málaga, con tantas buenas comunicaciones, al mismo tiempo con tanto lugar magnífico de destino, digamos que tenemos esa ida y esa vuelta, ¿favorece el estar en Málaga por estas circunstancias el tener una agencia de viaje en vez de tenerla en otro sitio menos comunicado, con menos atractivos, o aquí el mundo es largo para todo el mundo? Ahí hay silencio. Complicado. Ahí hay silencio. No es lo mismo, digo yo. Hombre, es que al ser, vamos a ver, una agencia en Soria, en su día, complica más el viaje al soriano que tiene que hacer. Hombre, claro, sí, claro, pero, en ese sentido, Paco, sí, porque hay que más al cliente que venga, al que va a venir y dice a dónde me decido, a ir a este sitio o a este otro. Sí, pero por ejemplo, como salida, Málaga ideal, porque comunicamos solamente con el aeropuerto nada más que en 150 y tantos destinos. No es lo mismo. Claro, hacer un transbordo, irse a Madrid para luego... Cuando sobre aquí, todo el tema de vuelo. Por ejemplo. Es donde puede influir el tema, porque el tema de hoteles y tema de... No, está claro. No influye, pero en el tema de vuelo sí, claro, porque no es lo mismo estar en Madrid o en Málaga, Sevilla, o
que estar en Soria, como tú dices, ¿no? Claro, o incluso en Cuenca o en... Incluso cruceros. Incluso cruceros, claro. Seguro que muchos os vendrán y dirán, ¿y por qué siempre hay que salir de Barcelona? Es el tema. ¿Y por qué no salimos de Málaga, por ejemplo? No tenemos un puerto y unas terminales magníficas. No, de hecho hay cruceros, ¿cierto?, que salen desde Málaga, pero muy contados, sí, y en determinada fecha muy concreta, que es incomprensible. Porque demanda hay, ¿no? Sí, demanda sí hay. Lo que pasa es que un barco de estos, como tiene tal capacidad y tiene tanta historia, pues claro, el tema crucero, y yo creo que influye más el tema político que realmente lo que el tema por tasa y por otra serie de cosas, que yo creo que es más político que realmente que no tengamos más cruceros desde Málaga, porque en su día lo ha habido y realmente hemos tenido unos cruceros maravillosos y se han llenado, ¿eh? Claro, sí, sí, claro. Y hay, de hecho, hasta aquí las mejores compañías como MSC, como Costa Cruceros, como Pullman Tour, de que las buenas compañías han estado aquí, han estado saliendo incluso en temporada alta, en temporada de mayo, junio, este y todo. Este fin de semana se inauguraba una línea con la TUI, ¿no?, la Thompson, sí, ¿no?, que ponía el Discovery 2, si no me equivoco, sí, un barco nuevo que se bautizaba en Málaga y fue todo un acontecimiento. Sí, además con fuego artificial. Eso, de media hora lo estuve viendo. Sí, sí. Cierto, os pongo ya en un aprieto, ¿eh? Como hay mucha gente que le está dando vuelta, ¿eh?, al tema y no sabe aún dónde ir, ¿por qué no lo ha hecho usted antes? Eso siempre sí, sí, sí. ¿Cuáles son los destinos ahora, españoles e internacionales, más asequibles y apetecibles? Dale tú. ¿En qué época? ¿Ahora para verano? Sí, para verano, claro. Hombre, las islas son siempre un producto que se vende. Continuo. Y ese, en verano, digamos que por lo menos de lo que yo tengo es Estrella. Claro. Hablamos de islas, en este caso Canarias, por vuestra Canarias, realidad, Las Palmas, Mallorca, Tenerife, Lanzarote, todo lo que sea, la Mallorca. ¿Y para irse más lejos, al extranjero? Yo la isla siempre se han vendido. La verdad que ha sido un producto que siempre ha sido muy vendible. Lo que pasa es que tenemos una gran demanda. Este año tenemos en España, fíjate tú, lo que es la cosa tan curiosa, que tenemos tanta demanda de fuera hacia España, que hay un problema que las Islas Canarias y Mallorca y todo esto, hay tal demanda de fuera que no tenemos los españoles, pero sí tenemos plazas. Correcto. Es una de las cosas. Entonces, el español realmente, ¿qué está eso? Tenemos bastante demanda en lo que es crucero, saliendo Barcelona, Venecia o Islas Griegas. Luego estamos teniendo también los circuitos europeos. La gente, hay una cosa, hay como, a ver si te lo sabría decir, un miedo ahí. Hay como una especie de, quiero viajar, pero ¿qué países son los que no pueda tener? Pero hoy día es que yo digo que no estamos libres de nada. Es decir, ese es el tema. Entonces yo, vamos, al público en general le diría que no tengan miedo, porque realmente Europa está tranquila, Europa no hay ningún ¿seguro? Problema y se están montando, claro, unos circuitos maravillosos. Pero, ¿no? José Luis, ¿te he escuchado algo? Hombre, hay destinos, sí, por ejemplo, zona, lo que es Marruecos, Egipto y toda esa, hombre, zona, que bueno, que vamos a contar, eso ha decaído. Que cada uno busque ahí. Las zonas tema, calientes, como le llaman ellos. Vende, ¿verdad? ¿Eh? ¿En venta están esos destinos? Sí, sí están, claro. Lo que están. Pasa es que la gente tiene su reparo. Pero no. Caribe, ¿no? Pero antes decía José Luis, entonces, que pues buscan otra alternativa. Que estamos tan solicitados, tenemos tanta demanda, que a lo mejor para los españoles es más fácil salir fuera que quedarse dentro, porque la ocupación de interior esté a tope. De hecho está así, ¿eh? Curioso. Sí, tú pides precio, si quieres, te pongo un ejemplo. Pide un precio de un hotel en Cádiz para este mes de agosto. 240, 250 euros diarios. ¿Junio? ¿Eh? Diarios. Curioso. Es decir, una habitación doble. Y una media pensión. Hubo un alto. Bueno, es decir, y bueno, y si te metes aquí en la costa pasa exactamente igual. Si hay tal ocupación y tal demanda y tal prepago ya de los hoteles por adelantado. Vamos a ver, tenemos zonas calientes como en Túnez, Turquía, Marruecos no tanto. Marruecos se está viajando y la gente, la verdad, yo te digo, es un país que se a nivel de. Que se está librando. Está muy bien, claro. Pero toda la zona de Egipto es una pena, porque hay Túnez, Turquía y todos esos países que te estoy diciendo, todo eso está totalmente. Marginal. El público no lo quiere, no quiere. Complicarse, ¿entiendes? Y entonces, pues bueno, aparte, pues eso, me han dicho, prefiero quedarme, y claro, el español cuando vamos aquí a España, pero es España en general, no, sí, es costa, sí, ya, ¿eh? Pides hotel en el centro de España, que antes se han vendido de maravilla, porque un Madrid estaba vacío, porque un mes de agosto, pues un Madrid está vacío, el otro, y no, hay demanda, ¿eh? Hay demanda y a buen precio. Entonces, eso es bueno, porque movemos la economía. Lo que tú decías antes de que nuestra agencia de viaje aquí en Málaga, nosotros nos beneficiamos del turismo, pero te voy a decir de qué manera. Porque cuando aquí trabajamos en verano,
¿vale? Luego a nosotros, las agencias de viajes minoristas, yo no sé si a ella le pasa, nos repercute, nada más termina el verano, de que toda esa gente que ha tenido su trabajo, que ha tenido su empleo, que ha estado eso, quieren viajar, claro, quieren disfrutar. Claro. Y entonces somos emisores de esas personas, claro, que realmente bueno, han tenido su puesto de trabajo durante todo el verano con una fiabilidad. Claro. Y que claro, saben que cuando vuelvan van a tenerlo, porque te digo una cosa, volvemos a tener estancias estables de invierno. Eso hay sí, muchísimos golfistas, que aquí en la costa se vende muy, muy bien, tenemos mucha, mucha demanda a nivel europeo, y te digo que la Costa del Sol para este invierno se prevé que realmente no haya ya como antes había un bajón tan... Sin menoscabo del fenómeno turístico de Málaga capital. Efectivamente. O el Caminito del Rey, eso ya, como decíamos eso ya días atrás, digamos que nos hemos convertido en un referente continuo sí, de atractivos a lo largo de todo el año. Si se dan cuenta ustedes, esto se queda pequeño. Y yo lo decía al principio, lo mejor de todo, que le hemos puesto cara a las agencias de viajes, en el caso concreto de Enrique Guerrero, de Isabel Era y de José Luis Ruiz, porque ellos ponen su profesionalidad y su atención personalizada para aquellos que quieren un viaje a la carta o a la medida sin problemas, y eso es fundamental. Y no todo está online, no todo está en internet, que sí, que está fenomenal, pero a mí me gusta que me lo digan, y eso lo hacen las agencias minoristas. Ha sido un placer teneros, por la divulgación, por el conocimiento y por lo que hemos aprendido a la hora de buscar un viaje adecuado a nuestras posibilidades. Gracias y hasta una próxima ocasión. A ti. Gracias. A ustedes también. Que viajen este verano o cuando buenamente sea, y si se ponen en manos de profesionales, mejor que mejor. Buenas noches.